Y muy buenos a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romero 2. Aquí, bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Nobody Save the World. Continuamos. He farmeado un poquito, ¿vale? Y sin querer me he acercado demasiado a la puerta del castillo. Así que continuamos con la historia. No he avanzado en la historia. Y vamos a ver qué nos dice el rey. Extraño súbdito mío. Unas horrendas criaturas se apoderaron de mi hogar. ¿Qué es un rey sin un castillo? Solo un vagabundo bien vestido. ¿Podrías ayudarme? De hecho, es una orden. ¿Sabes cómo funcionan las puertas estelares? Más o menos, necesito 15 estrellas. Yo tampoco. Pero Randy me dijo que esas estrellas se consiguen explorando calabozos y completando misiones. Marcaré los calabozos más cercanos en tu mapa. Si ya los tengo. Torre de expiación. Y mina de caballos. Ya, como veis, está explorando un poco el mapa. Bueno, casi todo el mapa. Y esto de aquí no sé lo que es el gremio de caballeros, ¿vale? Y tenemos un calabozo aquí y otro aquí. Lo que pasa es que tenemos estrellas suficientes para abrir este. Porque necesito simplemente 15 estrellas y tengo 30. Vale, la aventura te espera. Adelante, mi leal súbdito. Demuéstrale a esos monstruos el saludo real. Una patada en la cabeza. Vale, os explico un poquito, ¿vale? He estado avanzando y como veis tengo distintas transformaciones. Por ejemplo, a la rata la he subido a la C, al guardia al C, al caballo al C, que lo he desbloqueado ahora también. A la tortuga también la he desbloqueado al C. Y cuando suba el caballo al A, desbloqueo el monje. Cuando consiga la tortuga en A, me quiero imaginar, al robot. O necesito primero el caballo desbloquear al monje, no sé cómo va. Cuando suba el guardia al B, me desbloqueo el mago. Cuando suba la rata a la B, desbloqueo el huevo. La exploradora también la he subido a C. La babosa es la que estaba subiendo ahora. Para desbloquear la sirena. ¿Vale? Además, tengo ahí 14 puntitos que no los he puesto, si simplemente he estado farmeando, ya os digo. Y probablemente se los ponga a la babosa, porque me parece de momento. Es que no sé si guardármelos o enchufarle los puntos a alguien. El caballo es muy bueno. Pero es que la babosa me gusta más. Buah, es que todavía no lo tengo claro dónde meterle los puntos. O sea, ponedme en los comentarios, después de ver las criaturas, que vamos a jugar un poquito con todas, después de ver las criaturas, ¿cuál me recomendáis que le suba los puntos? Sí que es cierto que tendría que ir a la zona de atrás, porque ahora mismo con la tortuga ya, bueno, fijaros lo que hace la babosa, este tiene este ataque, y pues tiene el de correr, y si os fijáis, la baba esta que deja, tanto esta como esta, con la del andar normal, como esta más potente, ralentiza a los enemigos, ¿vale? Luego tenemos la transformación de tortuga, que tiene el ataque este de concha, ¿vale? Tiene aquí pistola agua, como un Pokémon, y después puede nadar, ¿vale? También tenemos el caballo, que da coces. El caballo me parece chulo, pero es que el ataque es un poco complicado, porque daros cuenta de que tenemos que pegar marcha atrás, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tortuga, caballo y babosa. No hemos desbloqueado más. Vale, pero con la que tengo misiones ahora mismo es la babosa. Como veis, golpea villanos ralentizados, ralentiza villanos y tengo que decir, completar misiones de... Bueno, encontré un hada, que el hada está... Espérate, me transformo en tortuga. El hada está por aquí. Por aquí está, aquí hay un hada, ¿vale? Y todos los tesoros que hay por aquí ya los he recogido. Así que vamos ahí, compañeros. Vale, cambiamos a la babosa. Porque veis, ahí ralentiza. Vale, a tu casa. La babosa es que es chulo de jugar. O sea, no sé, me da otro rollo. Es que lo bueno que tiene es que esto, cada transformación es como... Mira, vamos a poner aquí esto y les pegamos. ¿Veis? Es que vamos pegando marcha atrás. Y aquí. Vale, perfecto. Mira, ya tenemos casi hecho. Lo que pasa es que me han dejado tibio, ¿eh? Un fallo, el mayor fallo que tiene este juego es que no tiene penalización por morir. Es decir, tú puedes morir todas las veces que quieras, que no pierdes nada. Me parece un pequeño fallo. Por lo menos para mi gusto. Vale, a ver. Uf, por favor, dame algo de vida.
Y lo bueno es eso, que te puedes transformar cuando quieras, que puedas ir. Quizás demasiado fácil el tema de farmear aquí, o por lo menos a mí me está pareciendo excesivamente fácil, porque puedes repetir los calabozos todas las veces que quieras. ¡Uy! No sé dónde me he metido. No, no, pero no quiero avanzar, no quiero avanzar, no quiero avanzar. No, no, esto no lo quiero ver. Pensé que a lo mejor había algo por aquí. Me faltaba esta esquinita por explorar. Vale, por cierto, me compré alguna que otra mejora, ¿vale? Porque esta nos vende siempre lo mismo. Me compré alguna de estas, me compré una de estas y me compré de estas, ¿vale? Que a lo mejor, pues mira, vamos a gastarnos en esta de aquí. Que nos sube el poder oscuro y luminoso, ¿ves? Compré dos de estas y compré una de estas. Que nos va subiendo las estadísticas. Si os fijáis allá a la derecha, el juego está guapísimo. El juego, la verdad, es que me ha sorprendido. Porque es el típico juego que dije, wow, pues está de oferta, vamos a probar a ver qué tal. Y es que me está pareciendo un juegazo, loco. Me está pareciendo un juegazo, lo estoy disfrutando, incluso repitiendo mazmorras. Venga, vamos. ¡Cambio de nuevo! ¿Qué? Desde que la calamidad apareció, estos calabozos siguen cambiando cada que salgo. Será cada vez que salgo. Nunca llegaré al final si las paredes siguen cambiando. Vale, no me das vida. Vamos. Vale, espérate, que acabamos con este. Uy, fallé. Venga, a tu casa. Vamos a completar la misión, que con esta ya. Vale, subimos y supuestamente nos dan la sirena. Se supone. Sirena, a ver cómo es la sirena. Madre mía, sirena, chaval. ¿Qué dices? ¿Pero qué es esto? Estallido acuático desbloqueado. Un proyectil que inflige daño al salpicar a los villanos que estén cerca. Mantén tal, cargados ataques de salpicadura más grandes. Restaura 5 de maná. Determinación de la sirena desbloqueado. 4% del daño recibido se recupera como maná. Vale, y subimos de nivel al nivel 9. Vale, a ver. Ah, por cierto, esta misión es clave. Es clave. Cada. Me suben de 100, 500, 100, 200, 300, 500, me parece. Pero es que esta misión es clave. Por cierto, esta la haces con nada de menos. ¿Me podría transformar ya en sirena? ¿Fuera del agua? Ah, pues sí. Oh, pues esto está guapo, ¿eh? Vale, más puntitos de esos. Vale, solo con esto. Uf. Bueno. Pues me llevo unas tortas, ¿eh? Madre mía, qué sirena. ¡Ojo! Oye, metan mucho este. Venga, otro puntito de estos. Perfecto. Vale, como hemos subido de nivel, no andamos escasos de vida, o sea que vamos bien. Es que lo bueno es eso, es que los calabozos son altamente rejugables. No sé si a lo mejor he farmeado demasiado. Puede que sí, seguramente, porque tú verás, lo dejé en el nivel 2 y estoy en el 10. Ay, lo que no he mirado es cuáles me van a dar después de esta. Ojo, he visto son. Vale, fuera. Fuera, uy. Pasamos. Pasamos. ¡Adiós! ¡Uf! Lo que espero es que luego
vaya aumentando un poco el nivel. O sea, de primeras me está pareciendo un pelín fácil. Pero claro, estos juegos lo que pasa es que luego tendrán un aumento progresivo. O a lo mejor es que tiene un aumento muy progresivo y me he puesto a farmear como un poseso, que también puede ser. Vale, pasamos. Vale, no hace falta cargarlo, se lo podemos pegar del tirón. Estupendo. Madre, la sirena esta es fea, pero fea, fea. Más fea que pegar un padre con los calzoncillos usados, chaval. Vale, tenemos otras escaleras aquí, pero lo que pasa es que tenemos otro. Ah, no, no hay camino. Se ha acabado aquí. Vale, pues vamos por las escaleras. Vale, vamos a dejar esto preparado, pues si me viene alguno. Mira. Vale, tenemos para completar un desafío. Ahí está. Estupendo. Y nos dan el segundo ataque. Ah, mira. En el nivel C nos dan el nigromante. Ojo. Ojo, piojo. Pues ese puede ser fácil. A ver. Vale. Sacúdete en la tierra con golpe de cola 15 veces. Recupera maná. Nada por el agua. Esa es fácil. Y derrotar con estallido acuático. Pues son facilitas. A ver. Vale, gastamos un poquito de maná. Porque así el ataque nuestro. Si no, no lo podemos. ¡Uy, va! Perfecto. Venga, estupendo. Otra misión completada. Golpe a villanos con golpe de cola. Vale, la de nadar me preocupa poco, porque la nadar es fácil. Simplemente es avanzar. Pero juego. Ahí vale, tengo que recuperar. Recupera maná con determinación de la sirena al recibir daño. No sé yo si lo estoy haciendo bien la misión. Bueno, lo que estoy haciendo es dando un rodeico guapo, guapo. Vale, perfecto. ¿Y por aquí por dónde es? ¿Por dónde es? Me he perdido yo ahora. Ah, por abajo. Ojito. Podrías haberme dado algo de comida, ¿no? No es por nada. Pero si me está subiendo el maná, ¿por qué no me recupera el maná? ¿Por qué no me completa la misión? Por el otro lado, Romerales, por favor. No, oye, la salud. Ojo, ¿eh? Poca broma. ¿Veis? Las misiones que son muy facilitas. De hecho, fijaros, recomendar maná al recibir daño.
Vale, y luego otra vez dejando apretado y soltando. Vale, perfecto. Oh, comida, qué bien. Oh, comida, qué rico. Comida de sirena. Vale. 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 Mierda para mí. Por su casa. Vale, completamos otra. Ya casi está, pues fijaros, con que hagamos la de nadar un rato ya lo tenemos hecho la misión, ¿eh? Pero mira, tenemos la de recuperar maná y la de enemigos de estos. Buah, romper a 4 villanos. Vale, más comidita. Vamos a probar por aquí abajo. Perfecto. Lo bueno es eso, es que el juego es dinámico, es. No sé cómo decir que es lo mejor que tiene este juego. Simplemente que es un juego divertido, sin más. Es que fijaros que a veces me quedo callado por pura concentración. Y eso, pues. Que no tienes que esperar 1000 años. Luego tienes mejoras cada poco, o sea que. No es como otros que dices tú, madre mía, si es que parece que no avanzo, que no sé qué con. Para nada, este juego. Para mí. Vale, esto nos lleva al principio del calabozo. Y aquí tendremos ahora oleada. Así que vamos a ver. Vale. 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 Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Claro, lo que tampoco. Yo cuando he farmeado, era lo que quería era. Pues eso. Para más que nada. Pues que no se me quedara ningún personaje. ¡Adiós! Ahí estás. Vale, estupendo. Adiós. Cualquiera se pone a completar una misión ahora, ¿sabes? Fuera. Uf. Ahora sí que la completamos. Vale, y ya tenemos a la sirena de nivel C y nos van a dar al nigromante, ¿no? Si no me equivoco, ojo. Ah, pues no, pues me han dejado con toda la cara jaula. Vale, subimos al nivel 10. Perfecto. Vale. Vale, y completamos el calabozo de la torre de expiación. Que son más puntitos. Puntitos. Vale, ahí está. Puntitos, puntitos. Muy ricos. Vale, y hemos completado esta. Vamos a hacer la misión de nadar. Y ahora veis, por ejemplo, ya tenemos todos los personajes al nivel C. Lo cual está guay porque usas al que quieres cuando quieres. Vamos a completar esta misión, que simplemente es. Es aquí. Nada. Te pones a hacer aquí un poco el tontico. Bueno, lo voy a hacer en otra zona. No siendo que sin querer le dé para allí y avance. Por cierto, ¿qué quiero comprar de aquí? A ver, esto es bueno comprarlo. Esto no creo que haga mucha falta. Porque ya veis, tengo 36 y tendría que tener tal. Vamos a subir un poquito. Uf. Vamos a subir esto. Ah, tenía que haber subido defensa, tío. Venga, gracias.
Gracias, maja. Nada, y vamos a hacer la misión de nadar, que ya veis. Simplemente es nadar. Mira, y aquí hay además para hacer esta. O sea que. Mira, y aparte, si la queremos farmear, es tan fácil como hacer esto, ¿vale? Entras aquí, una pantalla de carga, para hacerla más rápido. Una pantalla de carga, vuelves a salir. Es que la manera que sepáis de farmear, y la verdad es que es un juegazo, lo sigo diciendo. Aunque farmees, tampoco te chetas tanto, me parece a mí. Mira, nos quedan para golpear con golpe de cola, ¿vale? Nos venimos aquí. Y como también tenemos esta otra, vamos pegando aquí, ¿vale? Recuperamos mana. Vale. Venga, ¿cuántos nos quedan? Vale, ¿veis? Y ahora, por ejemplo, queremos terminar estas dos. Pues simplemente volvemos a entrar arriba y ya lo hacemos lo mismo. Vale, vamos a la... Por cierto, esto no sé qué leche será. Me mató. Me mató, loco. Pero veis, mira. Esto es lo que tiene mal hecho este juego, ¿vale? Ya que estoy poniéndole todo lo que tiene bien, vamos a decir lo que tiene mal. Esto para mí está mal. Porque tienes que poner algo. Yo que sé, que se pierdan monedas o algo. Simplemente por haber hecho. Porque te hayan matado. Alguna cosa. No sé, no lo veo yo. ¿Veis? Esta la tenemos completa y ahora vamos a completar la otra. Bueno, vamos a recargar un poco en mana pegándolos de manera simple. Vale. ¿Veis? Completamos esta. ¿Lo podremos subir más? ¿Podremos subir más a este personaje más que a los demás? No creo, ¿no? Uf, por ahí va a andar. Vamos a probar, a ver. Vale, voy a hacer un corte y cuando tenga a punto de canjear las dos misiones, volvemos. Vale, ya he completado una de las dos y canjeándola veremos si con las dos nos llegaría. Vale, la canjeamos. Otra estrellita más. Y ahora veremos. No, no llega. Vale, no, de momento no podemos subir más niveles. Vamos a cambiar a la babosa. Creo que tenía todavía por hacer cosas. Sí. Pues vamos con la babosa. Y vamos hacia el otro calabozo. Ah, la babosa es que está muy OP. La babosa está muy OP. Tengo que mirar a ver con qué pega la babosa para ir subiéndole el daño. Yo, me parece. Voy a ponerme al caballo, que no lo habéis visto. Pero es que el caballo no le llega, no, para mí no. Vale, ¿esto qué es? Es que el caballo lo que tienes que hacer es le dejas seguir presionado el botón de apuntar y ir por marcha atrás. Sí que pega mucho y sobre todo tiene estabilidad. Que estabilidad lo que hace es que les empuja contra un objeto. Y sí que, por ejemplo, en vida va bien. Pero ya. Vale. Bueno. No está nada mal, no está nada mal. Vale, a ver. El caballo tiene la COD y tiene el ataque este en carrera. Que tampoco creáis que me termine de convencer. Y os, ya por enseñaros, os enseño la tortuga. Pero que más de lo mismo, ¿no? No las veo yo suficiente. Vale, por cierto, espero a ver. Vale, aquí tenemos otra de estas.
¿Vale? Y luego la mazmorra esta, para hacerla antes de... Mira. Igual que la tortuga, sí tiene más capacidad de ataque, en el sentido que tiene toda la maniobrabilidad del mundo, porque veis, el ataque no lo tenéis que fijar, o sea, simplemente dejáis apretado, soltáis y punto. Sí que la veo más tal, pero es que, ojito, ojito, es que... Tela lo de la babosa, ¿eh? Vale, vamos a conseguir las cositas de este de aquí. Las cositas de aquí, muy ricas. Vamos a cambiarnos a la babosa. Mira que me acabo de llevar. Mira que me acabo de llevar. No se ralentiza, no se ralentiza. Uf. Tengo que subirle el daño. Mira, a lo mejor lo que hago son los puntos a la babosa. Probablemente. Vale. Ojo, premios. Pero, por cierto, la babosa también entra donde los roedores. Ojito. Oye, tiene una mejora en maná gratis. ¿Hasta cuánto nos sube el maná? 140. No está mal, no está mal. Por cierto, he dicho que quiero hacerle una mejora a la babosa. Vale, daño crítico. Vale, si lo vamos a subir el ataque normal a esto. Esto no. La sirena también me gusta bastante. Vale, recuperación de maná. Y de momento me voy a guardar esos 7 puntos por si hay alguno. ¡Ojo! Una triste y débil bofetada recupera 5 de maná por golpe. ¡Ojo! Recuperar 20 de maná no está absolutamente nada mal. Recupera maná y acumula veneno. Esto nos baja nada, un poco la reutilización. Vale, de momento así. No quiero gastar más puntos sin terminar de saber, ¿vale? Quiero tener ahí unos cuantos por si acaso. Por si acaso, ¿qué tal? Nunca se sabe. Vale, vamos a ver con el... Ojo. Vale, perfecto. A ver, Batman. Es Batman de la salada. ¿Estás? Por favor, dame curación. Nah, pues no me deis curación, no hacen falta. ¿Para qué? Soy una babosa. Vale. Vale, aquí lo que hay es un caballo. Vale, había un caballo aquí que se metió para adentro. Simplemente, sin más. Vale, 950. Vamos con curaciones ya. O sea, con curaciones, con defensas. Vale, vamos a subir un poquito aquí de defensa. Vale, y cuando consigamos subimos un poco a la otra defensa. Venga, vale, por aquí. Claro, a lo mejor me va a pedir si el caballo. Vale, ahí aparentemente no hay nada. Bueno, por cierto, ¿qué tengo que hacer? Con el ralentizar con un chisme baboso y dispara lágrimas a un villano con un solo estallido de lágrimas. Vale, aquí no hay nada. Vale.
Vale. No sé por qué no me están contando. A 20 lágrimas. Ah, y lo otro tengo que hacer el deslizamiento baboso. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Pues mira, lo hago aquí. Lo mato. Lo mato sin querer. Porque ese se supone que era jefe o algo, ¿no? Vale. Decidme si queréis que estas mazmorras, que a lo mejor son secundarias, las haga, las grave o no las grave, y que me centre en lo que es la historia directamente. O sea, es que este juego yo creo que es para jugarlo. Porque no me va a dar para hacerle las 20 lágrimas al mismo enemigo. Mira, a ver qué aprovechamos a estos. Venga, para tu casa. Vale, vamos bien de salud. Luego me imagino que ya podremos buildear cada personaje, lo cual, o sea, me refiero a que tengan más de un ataque, que tengas donde elegir, o sea, un ataque básico y luego, no lo sé, o sea, son todas suposiciones mías, que el que supone es un supositorio. Bueno, ojo, 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 piojo, que esto nos van a cerrar. Tras este todo lo que suelta, ¿no? Si no le hubiera subido el ataque, me cago en su prima del pueblo. Si no le hubiera subido el ataque, ya habría hecho la misión. Vale, tenemos pared por arriba. Y por aquí abajo, aquí había un cofre. Mira lo que me lo querías perder. Me quería perder yo este cofrecico, qué rico. Están subiendo muy poco los del deslizamiento baboso, ¿eh? Claro, llegaré a un punto donde por haber farmeado lo voy a pagar caro. Porque, uff, ¿y ahora qué farmeo? Es que ojito la babosa, ojito. Ojito la babosa lo que mete. Chaval, de momento va siendo sorprendentemente el que más me está gustando. Pero es que si eso, es que cada uno te cambia la jugabilidad. Cada transformación es un rol distinto. Vale, venga. Venga, a tu casa. Completamos la misioncilla. Más puntitos. Ah, completamos la de los villanos. ¡Buah! Madre mía. Esta misión hay que comprarla sí o sí. Pero es obligatorio. Pero altamente obligatorio. Vale, esta la tenemos a puntito de caramelo. Uy, pues no me había fijado yo en este cofrecito del mapa. Qué rico ha sonido. Qué rico ha venido. Qué rico, qué rico. Mira, lo que podemos utilizar también es esto, es para desplazarnos. Para ir más rápido.
Ojo, final de mazmorra. Esto es final de mazmorra porque es lo que nos indica que ahora que tendremos oleada gorda. Vale, a ver. Vale, perfecto. Vale, ralentizado a los villanos. Luego completaremos la misión. Vale. Vale. Venga, ahora me vas a poner los gordos. Ah, no, ya. Ya, qué pocos me ha parecido, ¿no? Ralentiza 5 villanos con un deslizador baboso. Pues si es que este yo no sé si podremos subir a B. Si es que poco le debe de faltar. Es que fijaros, poco le tiene que faltar para subir a la B, ¿eh? Con estas dos misiones. Vale, completado la mina del caballo. Uy, qué susto me ha dado. Espérate, que esto me salen todos tus enemigos ahora. ¿Ves? Este es el caballo que nos entró, que nos mató. El caballo suelta un pequeño relincho. Tal vez te está agradecido. O tal vez quiere que le apartes del camino. Que te apartes del camino. Vale, está completada. ¿Y esta qué pone ahora? Siente un amor desenfrenado. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate. Espérate. Me tengo que. Espérate. Espérate, como sea esto. A ver, lo único que tiene un poquito de sentido. El caballo te ofrece comida masticada, pero no te apetece. El caballo asiente sutilmente. Esto es un caballo. Tus ojos equinos nunca contemplaron tanta belleza. Nerviosamente te distraes para comer un poco de pasto. Pero el majestuoso corcel hace lo mismo. Cuando bajan sus cabezas, sus húmedos hocicos se rozan. Levantas la vista para verlo y el sentimiento es eléctrico. Es el corcel que estuviste esperando, el corcel con el que siempre soñaste. De todos los sentimientos raros que tienes por ser un caballo, el único que nunca esperaste sentir era amor. Lo estaba viendo venir. Bueno, nos hemos enamorado siendo caballos. Vale. Sin comentarios ya. Ya lo que me faltaba por ver. Bueno, guardamos. Tenemos. Ay, tenemos de sobra para comprar algo. Tenemos para. ¿Y por qué para estos no nos llega? Vale, vamos a subir ahora un poquito este. Y así tener un poquito más de defensas. Madre. Madre, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis entrar directo arriba y me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo. Tenéis un amigo muy, muy guay que digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur, Perú!